Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 88. Nos quedamos en el episodio anterior, justo el día 16 de febrero de 1936, cuando tienen lugar unas elecciones trascendentales para la República. Parecía que las derechas tenían la mayor ventaja, habida cuenta de sus buenos resultados de 1933, y Gil Robles, el líder de la CEDA, Manifestaba cuando le preguntaban que pensaba que podía llegar a alcanzar los 300 diputados de tal manera que pudiera gobernar en solitario, formando gobierno solamente con ministros de su partido y de esta manera imponer al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, la obligatoriedad de ofrecerle o de ordenarle que formara un gobierno exclusivamente de derechas. Sin embargo, las elecciones van a dar una vuelta o un giro, una sorpresa que no se esperaba ni siquiera los propios miembros del Frente Popular. Las elecciones transcurren con algunos incidentes, pero nada que pudiera considerarse especialmente desastroso. Estamos hablando del día 16 de febrero. Ambos frentes se sabían seguros de la victoria. Cuando digo ambos frentes me refiero, por un lado, al Frente Popular y, por otro lado, a las coaliciones. De tipo estratégico que se habían hecho no en todas las provincias, solamente en algunas, para que monárquicos miembros de la CEDA, en algunos sitios también con elementos del Partido Republicano Radical, se unían para presentarse en la misma lista, porque recuerden ustedes la singularidad que tiene el sistema electoral llevado a cabo durante la Segunda República, el que da una gran mayoría de diputados a los que obtienen mayor número de votos, penalizando muchísimo a los que ocupan la segunda posición, y dábamos ejemplos como el caso de Madrid, donde había 13 diputados para la mayoría y los cuatro restantes para la segunda fuerza política. El día 17 no hubo prensa, día 17 lunes, y los periódicos salen de nuevo a los kioscos el día 18 de febrero de 1936, con ya unos resultados parciales que anunciaban el posible triunfo del Frente Popular. Las ediciones de ese día mostraban una información singular con los resultados que desde el principio parecían dar la victoria a la izquierda merced a la gran coalición que se configuraba a través del Frente Popular, de este grupo eh, que, como saben, se había ideado en la Comintern, en el séptimo congreso de la, de la Comintern, y que vimos en un capítulo específico donde por fin la Internacional Comunista decide coaligarse con los partidos republicanos de izquierdas a fin de que marcan como principal objetivo la derrota del fascismo. Pero, ¿qué pasó en aquellas horas trascendentales entre el cierre de los colegios de la tarde del 16 de febrero de 1936 y las ediciones de los periódicos de los días 18, 19 y 20? La predicción inicial del presidente del Consejo de Ministros, de Portela Valladares, con muy pocos datos del escrutinio en la madrugada del 16 al 17, era que la izquierda no llegaría a los 120 diputados. Recuerden que hablamos de unas cortes de 473, con una mayoría absoluta que se situaría en torno a los 237. Ese es un número considerable que ninguna formación había alcanzado durante las dos convocatorias electorales anteriores ni en la de 1931, ni en la de 1933. De hecho, ningún partido político había llegado a tener más de 150 diputados. El partido más votado en las primeras elecciones, en las de 1931, las elecciones a cortes constituyentes, había sido el Partido Socialista Obrero Español, en las de 1933 había sido la CEDA, y en ambos casos, el segundo partido más votado, siempre rondando los 100 diputados, había sido el Partido Republicano Radical tanto en 1931 como en 1933. Al correr la tarde del día 17, las previsiones de Portela comenzaron a venirse abajo, manifestando Alcalá Zamora su temor por el voto de los sindicalistas. Se refería por supuesto a los anarquistas que no habían acudido a las urnas ni en 1931 ni en 1933, ya saben que no creían en el sistema republicano burgués. Y además le habían planteado no pocas huelgas revolucionarias. Recuerden el caso de Casas Viejas, pero que fue en realidad una huelga general que intentó realizarse en toda España, pero cuyos focos principales se encontraban, como siempre, en Cataluña y en Valencia y en la zona suroeste de España, tanto en Andalucía, Sevilla, Cádiz, etc., como también en Extremadura, donde el anarquismo tenía mayor fuerza que la Unión General de Trabajadores, que era la fuerza sindical segunda en importancia. Portela manifestó su preocupación por ese voto, por el voto sindicalista, porque según él, estos habían comenzado a votar a partir de la una de la tarde, de forma más o menos coordinada. El líder del partido sindicalista era Ángel Pestaña, que representaba una parte del anarquismo, pero que estaba en estos momentos desligado. De la CNT. Ángel Pestaña, recuerden que había tenido problemas incluso en algunos mítines porque era insultado por algunos anarquistas que todavía pensaban que integrarse dentro del sistema republicano no era una buena idea. Estaba dividido el anarquismo entre los posibilistas y los que continuaban en esa postura inmovilista de no confabular con la República, no convivir con la República, sino ir directamente al comunismo libertario. Con todo, a pesar de ese temor de Portela Valladares, en la noche del día 16 al 17 aún confiaba en el triunfo indiscutible del centro y de la derecha, y eso sí ya eleva la previsión de diputados de la izquierda a 140, lo que empezaba a ser un número considerable. Sobre la medianoche, a medida que llegaban más resultados, su previsión aumentó a los 160. Todo esto lo recoge... Niceto Alcalá Zamora, en un diario muy detallado que tiene de estos días. Tanto los diarios de Hazaña como los de Niceto Alcalá Zamora reflejan muy bien, los de Azaña empiezan el día 19 de febrero, pero Niceto sí que cuenta todo lo que sucede en esta madrugada donde el gobierno está recibiendo datos de las diferentes provincias y trata de interpretarlos bueno, para ver qué medidas se tienen que tomar. ¿no? Ya se vaticinaba un hundimiento generalizado del Partido Republicano Radical. Evidentemente los dos escándalos, tanto el escándalo de Estraperlo como el caso Nombela, habían sacudido con mucho al partido. La prensa de izquierdas, además, había disparado a la línea de flotación de los radicales, magnificando estos escándalos de corrupción. También la derecha había hecho uso de ellos para intentar atraer el voto de los republicanos radicales, un partido que como hemos mencionado justo hace unos minutos había mantenido siempre entre los grupos más votados, siempre en segundo lugar, después del Partido Socialista en unas elecciones y después de la CEDA en otras, no había perdido voto como lo sucedió al Partido Socialista. Y sin embargo, en estas elecciones, pues todo el mundo vaticinaba que iba a tener un gran descalabro. Aún así, el descalabro fue mucho mayor del esperado. En este momento el Partido Republicano Radical, Alejandro Lerru, recuerden había presentado su dimisión, lo lideraba Santiago Alba y Alejandro Lerru se presentaba por un par de circunscripciones como independiente. El presidente de las Cortes, Santiago Alba, que si recuerdan ustedes, había sido durante toda la legislatura presidente de las Cortes e incluso fue llamado en una ocasión después del primero de los escándalos por Niceto Alcalá-Zamora para formar gobierno y al final bueno, pues digamos que le boicotearon desde el bloque gubernamental. Parecía también que los sagrarios estaban corriendo una suerte adversa en estos primeros escrutinios de la madrugada del de 16 al 17 y Portela empezaba a mostrarse seriamente contrariado a los ojos del presidente de la República, sobre todo por la caída de la Liga de Cataluña. Esto le impresiona sobremanera. Además, Cambó le había llamado por teléfono muy conmovido, el líder catalanista era una persona que no era nada fácil de conmover y pidió incluso sustituir cuando antes al presidente de la Generalitat que había dimitido ante el arrollón izquierdista que se había dado en las cuatro provincias catalanas. Recuerden que el presidente de la Generalitat o el gobernador general de Cataluña podía emplear estos do estas dos denominaciones, era impuesto por el gobierno a vida cuenta de que Luis Companys estaba en estos momentos aún en prisión y todo el gobierno de la Generalitat por la sublevación de octubre de 1934. Sé que algunos de ustedes me pueden decir que me repito mucho, pero hay personas que se acercan a estos vídeos por primera vez y conviene hacer estas pequeñas aclaraciones bueno, para que todos podamos estar más o menos en la línea del de conocimiento de lo que puede estar sucediendo en estos días 16, 17, 18, 19 de febrero. A las 4 de la mañana, Portela llama por teléfono a Alcalá Zamora, evidentemente van a estar toda la noche sin dormir, manifestando ciertos problemas de orden público y planteando la posibilidad de declarar el estado de guerra. Sin duda, Portela era muy temeroso de que la situación se pudiera ir de las manos y en este momento aún seguía manteniendo su cálculo sobre los resultados electorales. Alcalá Zamora le pide que lo medite, que espere un tiempo para comprobar. Si es necesario tomar una medida tan drástica, estamos hablando de suspender las garantías constitucionales, pero yendo aún más allá, porque con el estado de guerra los generales de las divisiones orgánicas asumían las responsabilidades de orden público y dejar todo en mano militar justo el día posterior a las elecciones, bueno, pues podía ser contraproducente o así, al menos pensaba el presidente de la república. Aún así, Alcalá Zamora redacta la orden del Estado de Guerra General y la deja en Prevengan por si fuera necesario su aplicación. Llegamos de este modo a la mañana del día 17 de febrero, aún no habían pasado 24 horas del cierre de los colegios, y Portela se presenta de nuevo en el Palacio Presidencial para anunciar que, de acuerdo con los cálculos en ese momento, la izquierda podía alcanzar los 193 diputados como máximo. Portela dice que el gobierno no puede seguir así porque ya vaticinaba el batacazo electoral del centro que él dirigía. Recuerden que el partido gubernamental, vamos a llamarlo así, se presentó in extremis en los últimos días antes de las elecciones, consiguió formar listas en algunos sitios incluso con las derechas y tratar de conseguir, o al menos ellos pensaban que podrían conseguir unos 90 diputados. Y al final, bueno, pues se dieron un batacazo muy importante. gil se había llamado a Portela durante la madrugada para pedir que se impusiera el estado de guerra por graves problemas de orden público en varios puntos de España. Las masas en Madrid se dirigen primero al Palacio para exigir la entrega del poder al Frente Popular, al Palacio donde vivía el Presidente de la República. La Guardia del Presidente se rodea al Palacio y se dispone a defender. en caso de que haya un asalto al mismo, pues las instalaciones donde está el presidente y su familia, no hace falta porque la manifestación en principio es pacífica, de ahí se van a dirigir a las prisiones para exigir la liberación inmediata de los presos que estaban todavía en prisión por los hechos de octubre de 1934. El Consejo de Ministros se reúne con el presidente Alcalá Zamora, ...Portela está completamente hundido, estamos en la mañana del día 17... ...manifiesta que según los funcionarios del Ministerio de Gobernación... ...los diputados de la izquierda se sitúan por encima del umbral de 200... ...y que podrían incluso llegar a los 250... ...el PSOE ruega la reapertura de las casas del pueblo... ...algunas de ellas se habían cerrado precisamente para... ...tratar de preservar el orden público... ...y el gobierno no se niega... ...el abatimiento de Portela Valladares que está reflejado... En todo lo que lean ustedes respecto a aquellos días, tanto hazaña Martínez Barrio, Alcalá Zamora, que detallan que es un hombre completamente hundido, también lo vamos a ver luego reflejado en algunos medios de prensa, cede a las presiones del Partido Socialista para la apertura de las casas del pueblo. Los partidos obreros llaman por radio a las masas para que se abstengan de realizar actos violentos y les piden orden y que vuelvan al trabajo. Se suspenden los preparativos para imponer el estado de guerra. Estos estaban muy adelantados en algunas divisiones orgánicas, donde se habían movilizado tropas, sobre todo en Cartagena. Incluso el ministro de Marina encuentra resistencia por parte de la autoridad naval y de la autoridad militar de aquella guarnición. Evidentemente, Cartagena tiene un puerto militar muy importante. También lo tiene el Ferrol y San Fernando. Son los tres puntos clave donde la armada, pues, tiene la gran mayoría. ...de sus buques. Alcalá Zamora procura que se despache algún decreto... ...para dar la sensación de que el gobierno de Portela... ...aún estaba al mando... ...concretamente uno del Ministerio de la Guerra... ...en el que se rectifica la no concesión... ...de los militares perseguidos durante la dictadura... ...del general Primo de Rivera... ...de la Cruz, eh, Placa, etcétera... ...de San Hermenegildo... ...esta era una condecoración que se daba... ...tras 20, 25 o 30 años hay tres categorías diferentes de intachable actitud. Bien pues se les había negado a los que habían sido discos con la dictadura de Primo de Rivera y esto había sido reforzado porque no había dado tiempo a que recuperaran el derecho a pertenecer a esta orden. En realidad estas medallas, estas condecoraciones al final eh, se dan porque uno ingresa en la Orden de San Hermenegildo, bien pues se les había prohibido ingresar en la orden, habían tratado de volver a ingresar, y el ministro de la guerra, Gil Robles, aconsejado por su subsecretario de guerra, que había sido Joaquín Fanjul, bueno, pues habían impedido que esta estas reclamaciones por parte de, de estos militares se llevaran a término. Y los arrestos, sanciones, etcétera, que habían tenido durante la dictadura, les contaba cómo eh, una mancha en sus expedientes y para poder conseguir estas condecoraciones o esta entrada en la orden hace falta una actitud intachable, ¿no? Bueno, pues no dejaba de ser una decisión política de los amigos o no amigos en estos casos de Joaquín Fanjul, del general Joaquín Fanjul, que era su secretario de guerra. En estos momentos, ya en el 17 de febrero, Fanjul, recuerden que es cesado unos días antes de las elecciones que porque él era comandante militar de Canarias por unas declaraciones que hace precisamente contra el presidente de la República, y en estos momentos está disponible y sin destino Joaquín Fanjul, que había sido su secretario de guerra. Los tres puestos militares más importantes, justo después del ministro de la guerra, de, del ministerio, son el director general de aeronáutica, que había sido Manuel Godet y que ya estaba cesado, el jefe del Estado Mayor Central que había sido y que era en estos momentos aún Francisco Franco, y el subsecretario de guerra, que era Joaquín Fanjul, y que también había sido cesado, en un principio enviado o destinado como comandante de Canarias, precisamente lo había cesado el general Molero, el ministro de la Guerra, y en estos momentos cesado por completo y disponible por sus declaraciones contra el presidente de la República. Precisamente será el presidente de la República quien manifieste en su diario su temor a un golpe de Estado. Escribe: Acerca del orden público, confirmé mi criterio, iniciado ya durante la madrugada, para que no hubiera apresuramiento sin perjuicio de tenerlo todo preparado, ya que una declaración precipitada innecesaria podría atraer otro peligro, el de un golpe de Estado reaccionario, que exasperase además los ánimos harto excitados. Alcalá Zamora es consciente del peligro. Que hay entre los dos bandos, porque ya tenemos dos bandos claramente diferenciados, en las partes más extremas de cada bando son totalmente incompatibles y están dispuestos incluso a combatir entre ellos. ¿no? Y no solamente con las palabras, sino también con los hechos. Alcalá Zamora, en este mes de febrero, lo refleja prácticamente en cada uno de los días en los que escribe en su diario. Sin embargo, el presidente, que no quiere declarar el estado de guerra, se brinda a decretar el estado de alarma, que por supuesto no tenía las mismas medidas que el de guerra, sobre todo la cesión de algunas responsabilidades de orden público a los jefes de las divisiones orgánicas, pero llevaba aparejada la recurrente suspensión de garantías constitucionales. Eso implicaba, por supuesto, la censura de prensa. Se trata de contener lo que está sucediendo de forma moderada y sin sobreactuaciones que pudieran derivar en enfrentamientos graves. En estos momentos la gente está en las calles, sobre todo eh, los partidos obreros o los sindicatos han movilizado gente. Luego los líderes de los partidos están pidiendo calma y están pidiendo que la gente vuelva al trabajo. para evitar que haya una escalada de los acontecimientos que deriven en precisamente una declaración del estado de guerra. que no sabemos cómo podía haber terminado. ¿no? Acá Zamora dice que vea un portela completamente abatido el día 17, no sólo ya por los malos resultados electorales que le afectan directamente porque su propuesta pues había sido totalmente defenestrada por el electorado, sino por lo que está sucediendo en las calles, que sin ser extremadamente grave. corría el riesgo de que fuera derivando en algo mucho más peligroso. Largo Caballero, otros socialistas, se dirigen al Ministerio de Gobernación para contribuir a que no se produzcan más desórdenes. Se estaban quemando algunos edificios religiosos, que era muy recurrente cada vez que había este tipo de protestas o movilizaciones, y son conocedores de lo peligroso que podía ser el que hubiera aún más altercados que dar excusas. Estoy hablando, por supuesto, en palabras del árbol caballero, para que eh, hubiera una reacción por parte de las fuerzas de orden público y sobre todo una reacción por parte de los jefes de las divisiones orgánicas, o los gobernadores militares de cada provincia que pudieran llamar a la declaración de un estado de guerra, incluso sin mediar por parte del gobierno. Luego estamos en un momento más o menos delicado. Todavía no se ha confirmado el triunfo de la izquierda. La gente está en la calle celebrándolo, pero hasta ahora lo único que hay son rumorología. Algunos de ustedes se podrán preguntar con toda la razón: ¿cómo es posible que al cierre de los colegios ya tengan datos? Y se vaticinen unos 120 diputados, en el caso de lo que. del primer. Eh, de la primera predicción que hace eh, Portela Valladares. Pero tiene datos del Ministerio de Gobernación porque se empiezan a escrutar los resultados. mientras la gente está votando todavía. Luego, el Ministerio de Gobernación ya tenía. Estamos en un momento, evidentemente, donde las comunicaciones son muy distintas a las que hay ahora, pero el Ministerio de Gobernación ya tenía detalles de lo que había en las urnas y por eso influye tanto el voto de los sindicalistas que se hace de forma coordinada a partir de las 13 horas, a partir de la una de la tarde. Francisco Franco, el jefe del Estado Mayor Central, había cuenta de lo que está sucediendo, llama al general Sebastián Pozas, que era el director general de la Guardia Civil y su intención es clara. Le plantea a este que dada la situación de orden público, presionara al jefe del gobierno, Portela Valladares, para que se declarara el estado de guerra de forma inmediata en todo el territorio nacional. El diálogo, según el propio Franco, años después, fue el siguiente, y aquí vamos a la versión del propio Francisco Franco. Te supongo enterado de lo que sucede, dice Franco. No creo que pase nada, contesta el general Pozas. Por eso te llamo para informarte de que las masas están en las calles y de que se quiere sacar de esas elecciones y en orden a la revolución unas consecuencias que no están implícitas, ni mucho menos en el resultado. Y me temo que aquí en provincias van a comenzar los desmanes, si es que no han comenzado ya. Franco comprende que no puede contar con Pozas, porque este rechaza de lleno ni siquiera hablar con el presidente del Consejo de Ministros, el director general de la Guardia Civil, tenía... ...relación directa con el ministro de Gobernación... ...y a través de él con el presidente... ...sin embargo Francisco Franco... ...tenía que hablar primero con el ministro de la Guerra... ...que era el general Morero... ...y que no era de su confianza. Portela le confiesa al Carazamora Zamora... ...que la causa de la victoria de las izquierdas... ...es la demagogia extendida por José María Gil Robles... ...durante la campaña... ...por fin llegamos al día 18 de febrero... ...los periódicos... ...anuncian ya la victoria del Frente Popular... ...el diario El Debate... El, aquel periódico católico que había fundado Ángel Herrera Oria, que era muy afín a la CEDA, lleva en portada el martes 18 la victoria de la seda como minoría más votada. Eso no quería decir que pudiera formar gobierno, pero reconoce que la Unión y la extensión del Frente Popular, creando unas alianzas que iban desde los burgueses, pasando por los republicanos, revolucionarios e incluso adversarios del régimen, aquí se supone que se refiere a comunistas y anarquistas, habían conseguido una previsible victoria electoral. No se plantea en ningún momento que existiera fraude. Y sí que trata de justificar esa victoria por la campaña de la amnistía y cómo los electores siempre responden ante los resortes más sentimentales. corriendo al caído, al derrotado. Siempre tenemos una cierta tendencia. a asociarnos. con el débil, con el que sufre. y con el que está en una situación de, de debilidad, ¿no? Bueno, pues esto es en la justificación del debate de cómo podían haber ganado las izquierdas o cómo podían haber subido tanto los partidos de izquierdas. También justifica la victoria por haber recogido los restos de un partido en liquidación, el Partido Republicano Radical. Ya en este 18 el debate vaticina con optimismo unos 120 diputados para la CEDA, pensando que iba a ser la minoría más votada. ¿no? Ya saben que si ninguno conseguía la mayoría absoluta. Bueno, pues los partidos tenían minorías. El partido más votado podía ser la Ceda con 120 diputados. El diario ahora abre el 18 con el claro triunfo de las izquierdas. Los escrutinios oficiales debían llegar el día 20, jueves. Pero el 18, con los datos del Ministerio de Gobernación en la mano, la victoria del Frente Popular parecía más que previsible. Ahora también habla de unos 120 diputados para la Ceda y destaca que Lerrú, Martínez de Velasco, Cambó. Y Melquiades Álvarez se habían quedado sin acta de diputado. Fíjense que son cuatro de los cinco que lideraban el bloque gubernamental anterior. El quinto en discordia sería, por supuesto, José María Gil Robles. El editorial de ese día, no obstante, es pesimista en cuanto a la presión que iban a ejercer los partidos obreros sobre los partidos republicanos de izquierdas una vez estos trataran de gobernar. Significativa la victoria en Madrid: Gil Robles, Calvo Sotelo, Rollo Villanova y Jiménez Caballero, Ernesto Jiménez Caballero se quedan sin acta por Madrid. Gil Robles y José Calvo Sotelo conseguían acta en otras circunscripciones porque tenían la costumbre de presentarse en varios sitios a la vez que en aquella época se podía hacer. José Antonio Primo de Rivera, recuerden que Falange se presentaba en solitario, tan solo obtiene 5.063 sufragios en la capital de España, algo que está muy lejos de la posibilidad de obtener un acta de diputado que, por otra parte, sí había obtenido en Cádiz en las elecciones de 1933. El caso de Barcelona es aún más contundente. Allí la victoria del Front de Esquerras es abrumadora. Más de 100.000 votos de diferencias con las derechas. El gobernador de Cataluña dimite inmediatamente, lo hemos comentado antes, y todo hacía presagiar el regreso a la Generalitat de Companys y el resto de imputados y detenidos por los hechos de octubre de 1934. Cuando se empiezan a conocer los datos electorales, varios de los candidatos que ven que no van a obtener acta abandonan el país, entre ellos el manate Juan March, Salazar Alonso, si lo recuerdan ustedes había sido ministro de gobernación y después de los hechos de octubre de 1934 fue el alcalde de Madrid, impuesto por supuesto por el gobierno, y sustituyendo al destituido Pedro Rico que pertenecía a Izquierda Republicana inmediatamente aún sin conocer los resultados oficiales se pone en libertad a algunos diputados electos del Partido Socialista como Carrillo que era el padre de Santiago Carrillo de Francisco Hernández Zancajo son los primeros en beneficiarse del triunfo del Frente Popular y salen inmediatamente se les abre la prisión para que salgan de ella porque iban a obtener acta de diputado. Gil Robles, no obstante, aún manifestaba que no se sabía exactamente quién podría formar gobierno. A pesar de los buenos resultados del Frente Popular, lo cierto es que llegar a la mayoría absoluta, a los 237 diputados, no estaba aún asegurado, y con la unión de todos los partidos de centro y derecha se podía alcanzar una mayoría. Eso es lo que creía José María Gil Robles. El diario La Libertad ya otorgaba 300 escaños al Frente Popular y celebraba un triunfo que nadie esperaba por su contundencia. El periódico pedía la transmisión de poderes una vez se hicieron oficiales los resultados, luego el jueves día 20. Esto, según el Ministerio de Gobernación, otorgaban 238 diputados. Vemos que ya estamos hablando de una posible mayoría absoluta del Frente Popular. 90 a la CEDA, 35 de los gubernamentales de Portela Valladares y 110 para los partidos restantes. En el momento de editarse el diario ya se sospechaba que la cifra de 238 iba a quedar muy corta. Como en todos los periódicos, la tranquilidad durante la jornada electoral fue destacada también por la libertad, aunque no podemos decir lo mismo de las horas posteriores, como hemos estado comentando anteriormente. El diario El Sol también lleva en portada el triunfo del Frente Popular y daba impresiones similares en cuanto a los resultados electorales. El diario El Sol también lleva en portada el triunfo del Frente Popular y da impresiones similares en cuanto a los resultados electorales que el resto de los diarios. Tampoco se dan datos de posibilidad de fraude, no solo por los medios a los que estamos haciendo referencia, sino en las propias declaraciones de los políticos una vez se iban teniendo datos de todos los resultados. Tenemos que tener en cuenta que eran los gobernadores civiles a través del Ministerio de Gobernación los que tenían el control sobre las elecciones. Que los gobernadores civiles habían sido puestos por el gobierno, lo que eran afines al bloque gubernamental, o en este caso, los últimos que se pusieron eran afines al gobierno de Portera Valladares, poco sospechoso de ser un gobierno de izquierdas. Luego, si se dan ustedes cuenta, solamente en el día 18. Con los resultados en la mano, ningún político, ningún periódico, ningún gobernador civil plantea la posibilidad de que haya un fraude electoral, lo cual no deja de ser extraño, ¿no? Porque si sí ha habido alguna anormalidad y por supuesto los partidos tendrían delegados en todas las ciudades, sobre todo los partidos con una gran infraestructura como podría ser la CEDA, el Partido Socialista, Izquierda Republicana, incluso el propio Partido Republicano Radical, es muy raro que no haya ninguna mención a un posible fraude electoral, ni el 18, ni el 19, ni el 20, en ningún medio, ni siquiera en los medios más a la derecha, como están ustedes pudiendo comprobar. El diario El Sol también lleva en portada el triunfo del Frente Popular y da impresiones similares en cuanto a los resultados electorales que el resto de diarios. El socialista... Celebra que el fascismo haya tenido un resultado irrisorio. Tacha a los falangistas de pistoleros de señoritos y avisa de que, a partir de ahora, no tendrán ninguna tolerancia oficial. Esto era un poco un aviso navegante de la posible ilegalización de Falange Española. Asocian el éxito de las elecciones con la unión sindical, iniciado por la clase obrera. Sin duda, la participación de algunos sectores del anarquismo, liderados, como hemos comentado, por Ángel Pestaña, había dado un impulso al Frente Popular. Eso es innegable, igual que el voto femenino pudo dar impulso en las elecciones de 1933 a las derechas, en este caso, evidentemente, el voto anarquista iba a ir todo para las izquierdas, para el Frente Popular. La Voz, que es un diario que tenía edición de tarde, ya vaticina el mismo día 18, pero en este caso por la tarde, un posible gobierno del Frente Popular, otorgando la presidencia y el Ministerio de la Guerra a Manuel Azaña, como había hecho por otra parte en los gobiernos de 1932 y de 1933, y el Ministerio de Gobernación al líder del otro partido republicano de la coalición, a Martínez Barrio, al líder de Unión Republicana. En realidad iba poco acertado el, el periódico, aunque era cierto que el gobierno estaría formado solo por republicanos, algo... No difícil de inferir, había cuenta que se había estado anunciando durante toda la campaña electoral. La voz decía que ya se había ofrecido el gobierno a las izquierdas cuando aún no se conocían los resultados. El 18 por la tarde, Martínez Barrio visita a Zaña y le manifiesta que el gobierno cree que hay un plan de rebelión dirigido por el general Franco. Martínez Barrio se había reunido con Portela y Portela, francamente, estaba preocupado por esta posibilidad. Azaña escribe en su diario que Franco, jefe del Estado Mayor Central, es en realidad dueño del Ministerio de la Guerra por nulidad del ministro. Se refería Azaña al general Molero. También escribe que esperaban un intento de golpe de Estado de Franco y Godet. Fíjense igual que Niceto Alcalá Zamora. Este último molesto por su cese como director de la aeronáutica militar. Y llamo la atención porque no solamente lo escribe Azaña, sino también el presidente de la República, como acabo de decir. También se queja Manuel Azaña de que el gobierno, en lugar de arrestar a Franco y a Godet, se limita a asustarse. En cualquier caso, pensaba que, conociéndolos por su antiguo puesto como ministro de la guerra, no creía que hubiera alguno realmente dispuesto a jugársela. Subestimaba, sin duda, a los dos generales. Como Alcalá Zamora, Martínez Barrio también habla de la caída de Portela Valladares y lo califica como un hombre absolutamente derrumbado. A pesar de lo que decía el diario La Libertad, no había intención por parte de Azaña y Martínez Barrio de llegar al gobierno tan pronto. Esperaban que se pudiera hacer un traspaso de poderes con varias semanas de margen. Solicita a la portela que haya una demora para asumir las tareas de gobierno. Pero este no quiere oír ni hablar de demoras. Quiere entregar el relevo cuanto antes quiere marcharse de allí. Da la sensación de que le quema el poder en las manos y no quiere saber nada de lo que va a pasar posteriormente. Tiene muy poca confianza en que esto vaya a buen puerto. Ya se quería marchar y ni siquiera se sabía el resultado definitivo, ni la mayoría exacta con la que contaba el Frente Popular. Además, había que repetir elección en algunas provincias en las que el más votado no había alcanzado el 40% de los sufragios. Azaña no tenía nada preparado en cuanto al personal, pues pensaba que contaría con varias semanas. Hasta el 16 de marzo no se iba a reunir el Parlamento y él sabía que las cosas eran siempre más difíciles. Sin el respaldo de las Cortes. Comienzan a llegar rumores de que Portela pretende abandonar el mismo día 19, miércoles. Aunque los resultados oficiales se iban a dar el jueves, día 20. El Gobierno teme que las manifestaciones deriven en disturbios. y que se tome al asalto. los ayuntamientos cuyos concejales y alcaldes estaban suspendidos. desde octubre de 1934. Hay un temor a que se trate de reponerlos mediante la violencia. y antes de que el nuevo gobierno pueda tomar decisiones al respecto. El general Franco, ante los rumores que llegan de todas partes sobre su implicación en un posible golpe de Estado, se apresura a acudir a ver al presidente del Consejo de Ministros. Allí espera estoicamente porque quería expresar que estaba entregado exclusivamente a sus deberes profesionales y alejado de toda actividad política. Franco Trata de explicar que no ha tenido nada que ver con ninguna aventura relacionada con ningún golpe de Estado. Se confirma el mismo día 19, 19 de febrero. El gobierno en pleno presenta la dimisión al presidente de la República tras un breve consejo de ministros con Alcalá Zamora. Portera sale y le dice a los periodistas: ¡Por fin libre! El general Molero responde a los rumores de la noche anterior diciendo que no ocurrirá nada y que el gobierno está asumiendo el cuidado del orden público. Pero fíjense en el detalle. De Portela Valladares de por fin libre, esto causa honda impresión también entre los periodistas, estas ganas por librarse de la responsabilidad de gobernar. Alcalá Zamora, el presidente de la República, el día 19, a pesar de las manifestaciones del general Franco sobre su no implicación en aventura alguna, escribió un comunicado al Consejo Superior de Guerra. Este estaba formado por los generales Godet, Franco, Rodríguez del Barrio y Núñez de Prado son un par de párrafos, pero hay una parte que creo que merece la pena leer en voz alta. El presidente de la República Española, que no es sospechoso ni de anarquizante ni de enemigo del ejército, no pueden ustedes olvidar que Alcalá-Zamora había sido ministro de la Guerra en uno de los últimos gobiernos de la monarquía antes del golpe de Estado del general Primo de Rivera, continuaba Alcalá-Zamora diciendo: Seguro que el ejército responderá siempre a su deber y comprende la evidencia de que mezclar la institución armada en la decisión de luchas políticas solo puede llevar a la destrucción de España. La destrucción de España y del propio ejército. Y en plazo breve, acortado aún más por las circunstancias tan distintas de las de 1923, ya que hoy un golpe de Estado lejos de ser sin lucha comenzaría por esta en su forma más feroz. Qué importante esto que dice Alcalá Zamora sobre la destrucción de España. Era un aviso a los generales de que los golpes palaciegos, sin derramamiento de sangre y sometimiento del poder civil, se habían acabado. En ese momento, un levantamiento así derivaría seguro en un baño de sangre. Esto es lo que trata de explicar Niceto Alcalá Zamora desde su punto de vista. ¿no? Portela tenía tanto temor a un golpe de Estado como a que las masas de gente que habían salido a celebrar el triunfo del Frente Popular pudieran cometer algún acto que desembocara en la declaración del estado de guerra. Las recurrentes consultas del presidente para encargar la formación de gobierno fueron telefónicas, la mayoría de ellas. A llamar a Zaña, éste le confirma que el gobierno solo estará compuesto por republicanos de izquierda republicana y de unión republicana, de forma proporcional en cuanto al resultado de ambas fuerzas en las elecciones. Y que de momento Esquerra Republicana de Cataluña no iba a formar parte de este gobierno. Azaña pide solo la presidencia del Consejo de Ministros, no quiere volver a compatibilizar su cargo junto con el Ministerio de la Guerra porque dice que se descuida completamente el ministerio. Los ministros son también de compromisos electorales, Marcelino Domingo, que había estado en todos los gobiernos de Azaña, que había fracasado en el proyecto de la reforma agraria. La propuesta de Alcalá Zamora es que sea ministro sin cartera, ya que no le convencía su gestión anterior. Al final, la hazaña se va a decantar por darle la cartera de instrucción pública. Ya había sido ministro de Instrucción Pública en los primeros gobiernos de la República. Gil Robles, por otra parte, no contesta a la consulta del presidente Alcalá Zamora. Sin duda está afectado por el resultado y fue la única excepción de todos los que fueron llamados. Martínez Barrio asume la presidencia de las Cortes y el Ministerio de la Guerra lo llevará el muy afín al nuevo gobierno general Masquelet. El jefe de Renovación Española, por otra parte, el partido monárquico de José Carlos Sotelo, que en estos momentos es liderado o coliderado por Antonio Goicoechea, dice: El más grave error de la dirección de esta campaña electoral ha sido el de formar un frente contrarrevolucionario heterogéneo que en lugar de prestarle robustez le ha restado fuerzas. Si se hubiera hecho un frente sólido contra el régimen de la CEDA, tradicionalistas y Renovación Española, el entusiasmo hubiera sido mucho mayor. Y aquí lo vamos a dejar para que en el siguiente episodio hagamos un repaso de los resultados definitivos y verán ustedes cómo el número de votos es prácticamente igual la parte de las derechas y el centro con los votos emitidos hacia la izquierda, los dos, un poco más de 4 millones. Posibilidades de fraude. Bueno, pues yo les he contado lo que se vivió esos días, lo que anotan en sus diarios, tanto el presidente del Consejo de Ministros como o el futuro presidente del Consejo de Ministros, mejor dicho, como Niceto Alcalá Zamora, lo que dicen los periódicos de esos días, en ninguno, ni en lo que he leído de los diarios, ni en todos estos periódicos que he mencionado, sobre todo he hecho mucho más foco en la prensa más afín a la seda, ninguno habla en ningún momento de posibilidad de fraude. Ninguno. Luego, juzguen ustedes mismos si han leído otras cosas a varios autores, historiografía, pero es lógico pensar que si de verdad hubiera habido sospechas de un fraude generalizado, lo cual me parece bastante complicado. Una cosa es que en un pequeño pueblo, en una pequeña circunscripción, alguien pueda manipular algo, pero en las grandes ciudades está todo dirigido por el gobernador civil y me parece muy extraño que se pueda llegar a manipular los resultados de forma general eh, para dar la victoria al Frente Popular. Y aquí lo vamos a dejar. Siento que hayan tenido ustedes que esperar tanto tiempo, he estado muy apretado de trabajo estos días. Y eso me ha impedido pues, sacar el vídeo semanal como hago siempre. De verdad que he estado a tope, dos, tres fines de semana sin prácticamente poder hacer nada. Por lo que ahora espero volver a tener el tiempo suficiente como para poder volver a coger ritmo. También voy a empezar ya otra vez con los directos, en muy breve, justo después de Semana Santa, o incluso probablemente hagamos alguno durante los días de Semana Santa, que luego quedarán, por supuesto. Grabados para que puedan verlos ustedes en diferido, los que tengan la suerte de disfrutar de estos días. Y poco más les cuento. Que aquí lo dejamos. Que muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle el me gusta, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Gracias.